¿Quién no quiere ser millonario? La cosa parece lejana para la mayoría, pero en tiempos neoliberales hay ciertas facilidades para engordar la billetera si sabes cómo hacerlo. Por eso, en Canal Abierto te damos los tips para juntarla en pala. ¡Wow! Primero te armas una empresa. Ponele que le pones de nombre billetín. Después hay que elegir la billetín un rubro rentable. Ponele los cereales. Billetín exporta y obtiene dólares. Y como el gobierno es amigo, devalúa. Así que ahora tus ganancias en dólares valen mucho más. Aunque tus costos, los sueldos de tus empleados, por ejemplo, siguen estando en pesos. Solo con esta manito del gobierno, gastás lo mismo y ganás 500% más. Golazo. Pero eso no es todo. Ahora te vas al Banco Nación y pedís plata. Mucha. Cientos de millones de dólares. Y la gestión neoliberal te los va a dar, porque son empresarios y, obvio, no vas a robar. Ni te van a preguntar para qué la querés. Con esa torta podés hacer lo que se te cante. Total, después no la vas a devolver. Cuando llegue la hora de pagar, vas a decir que no tenés plata. Que estás en estrés financiero. ¿Cómo se hace eso? Dibujando los balances. La plata que ganaste por la devaluación, podés decir que no es ganancia, porque hay una resolución que te lo permite. ¿No es genial? Después podés decir que exportaste menos de lo que exportaste, y de paso pagas menos impuestos. Eso no es legal, pero hasta que la AFIP te multe, pasan muchos años, y la multa siempre son chirolas. Finalmente, podés enviar ganancias a una empresa que te armaste a medias con empresarios amigos, y que tengas sede en el exterior, y decir que no son tuyas. Listo, estás forrado. ¿Viste? Ser millonario es una cuestión de voluntad, de tener los amigos correctos y de estafar al Estado sin escrúpulos. Chao, chicos, chao, chao. Hace dos días confirmé lo que siempre supe y lo que en definitiva siempre denuncié. Durante 2 horas y media escuché las explicaciones del juez y de la fiscal de la causa de Lomas de Zamora, donde se descubrió una real y verdadera asociación ilícita, que como tal tenía por objeto la comisión de diversos delitos. ¿Qué cuáles? Bueno, todos los necesarios para destruir opositores. Mientras el juez de la causa nos explicaba y demostraba sobre un pizarrón la articulación entre narcotraficantes, agentes y funcionarios de la AFI, policías de la Ciudad de Buenos Aires, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, agentes de la PCA, periodistas, denunciadoras seriales y hasta una alta funcionaria de la Unidad Presidencial de Mauricio Macri, pude enterarme ahí cómo se abrió la trama más escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia y cuya investigación recién comienza. Mientras escuchaba las grabaciones que hablaban de los seguimientos sobre mi persona, sobre el Instituto Patria y también sobre Unidad Ciudadana, aquella fuerza política que construimos en el 2017 y que fue verdaderamente punta de lanza contra todo esto. Mientras escuchaba, digo, esas grabaciones, mientras veía todo eso, pensaba, no podía dejar de pensar en mi hijo y en mi hija, en Máximo y en Florencia, que están acusados de formar parte de una asociación ilícita conmigo, su madre, como jefa. Qué increíble, ¿no? Pensar que armaron 4 causas judiciales en Comodoro Py por 4 supuestas asociaciones ilícitas diferentes, en las que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en todas me acusaban de ser la jefa. Ahora, después de ver todo lo que vi en Lomas de Zamora, ahora finalmente entiendo el porqué. La verdadera razón de esa obsesión con las asociaciones ilícitas. En realidad, estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían. Una verdadera asociación ilícita. Casi, casi para Freud. Lo de la proyección, digo, ¿no? Párrafo aparte merece el capítulo del espionaje que desplegó el Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Ezeiza. Algo verdaderamente impresionante.
Pensar que desde el 10 de diciembre pasado algunos medios de comunicación hegemónicos venían planteando nuestras diferencias con quienes continuaron en esos cargos del servicio como una cuestión de poder o de lucha interna. Como siempre dije, todo hace juego con todo. Y creo que todo esto ha sido algo más que cobertura mediática de los medios hegemónicos. Es sencillamente complicidad política con todo lo que pasó en Argentina. El lunes pasado, antes de irme del juzgado, y después de todo lo que vi y escuché, decidí constituirme como querellante en esa causa. Que si tengo alguna expectativa de que se haga justicia, bueno, la verdad que a esta altura ya no sabría qué contestar. Pero sí, en el fondo, espero que sea así. Para los chicos de comunicación, chicos y chicas de comunicación popular, un saludo muy grande. Estoy toda... así. Gracias.